Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de nuestra clase al frente. ¿Cómo estás, Cami? Bien, bien, acá andamos, contenta de estar acá una vez más a través de la pantalla de la izquierda de Arión Multimedia, compartiendo con ustedes. Y así nos vamos a encontrar viernes por medio, acá en el canal de la Izquierda Diario por YouTube. Ya nos diste like, apretá la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y síganos, que no. Ay, no, 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 malos recuerdos, los 90, un presidente, no, no, mejor no. Bueno, pero ¿saben qué? A nosotras sí nos pueden seguir en Instagram, Twitter y también nos pueden escribir mensajitos, por ejemplo, a YouTube, al canal de YouTube acá que estamos en vivo. Y además al WhatsApp, a nuestro WhatsApp, que es el 11 73 68 46 46. Que nadie se desconecte hoy porque tenemos una entrevista muy, muy copada para compartir con todos ustedes junto a Carla Laneri, que le da vida a la profe Hilda, que siempre llega por WhatsApp en los grupos de las escuelas, que es hace videos muy copados. Sí, también queríamos compartir con ustedes que como parte de la Izquierda Diario Multimedio, les queremos reflejar la realidad que otros medios no les quieren mostrar. Porque la realidad a nosotros, lo que pasa el día a día, no nos pasa por al lado, nos pega bien de cerca. Tal cual. Este es el caso, por ejemplo, del pronunciamiento que han tenido sindicatos docentes como el SUTE en Mendoza, el SUTEBA, UTE, ADEMIS, que se han pronunciado por la exigencia de saber dónde está Facundo Castro. Así que desde este programa también nos sumamos a la exigencia de para saber dónde está Facundo. Nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Yo ya lo dije, nosotros somos gente laburante y la gente laburante plata y miedo no tiene. Eso no nos van a quebrar, no nos van a doblar. Nosotros vamos a seguir para adelante hasta las últimas consecuencias. También queremos comentarles y hacerlos parte de una campaña de fotos que estamos impulsando y que esperamos que las conducciones sindicales también lo hagan y se pongan a la cabeza con docentes, estudiantes, familias, enviándonos su foto con la consigna ¿Dónde está Facundo Castro? Si querés, nos podés enviar a nuestro WhatsApp o a nuestras redes sociales. Acá te queremos mostrar algo de lo que fuimos armando con las fotos que nos fueron llegando. También queremos invitar a las conducciones sindicales que se sumen a esta campaña, así como ya han realizado el pronunciamiento que mencionábamos hace un ratito nomás. Bueno, hace minutos, de hecho, terminó la audiencia pública contra el gatillo fácil y la violencia policial impulsada por los diputados y las diputadas del Frente de Izquierda en el marco de un contexto de envalentonamiento de las fuerzas represivas del Estado y, bueno, donde ocurren estos hechos aberrantes, que desde acá también nos sumamos con la solidaridad con las familias, por ejemplo, en este caso de la mamá de Facundo y sus amigos que están intensamente luchando para saber qué pasó con Facu. Bueno, ahora vamos a dar inicio a una sección de este programa que se llama Voces desde las escuelas. Vamos a compartir con ustedes testimonios de estudiantes, docentes y familias que comparten cómo es enseñar y aprender en la incertidumbre. ¿Qué estás haciendo, Cara? Estamos en el programa. Esperá, que esto te va a servir. Incertidumbre.
situación de desconocimiento que se tiene acerca de lo que sucederá en el futuro. Bueno, clarísimo. En un contexto como este, la incertidumbre aumenta. No solo porque de repente no sabes si mañana vas a tener laburo, por ejemplo, en nuestro caso, si nuestros estudiantes tienen o no para comer, sino que en un contexto como este de pandemia, todas estas cosas se profundizan y es, por supuesto, mucho más complicado llevar adelante la cotidianidad de siempre, ¿no? ¿Te acordás la bestialidad que dijo el ex ministro de Educación, Esteban Burrich, con respecto a esto de vivir en la incertidumbre? Mira, vamos a recordarlo por si no lo tenés muy fresco en la memoria. El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas. O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, crear Marcos Galperín sería, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, de entender que el no saber lo que viene es un valor. Bueno, ¿qué decir? Clarísimo. Una educación para los hijos de los empresarios, para los ricos, y bueno, el resto que viva la incertidumbre y que encima la disfrute, ¿no? Que se acostumbre. ¿Pero qué viene después? ¿Acostumbrarnos a vivir con hambre, con miseria, con enfermedades, con no sé? Yo la verdad que escuchar esto me da unas ganas de tranquila, 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 que nos rajan a todos, estamos acá en el programa. Sí, tenés razón. Mejor me calmo y vamos a escuchar la realidad de los testimonios de quienes sí vale la pena escuchar, de estudiantes y familias que hablaron con nosotros. Mira. Ya era complicado y ahora con pandemia muchísimo peor. Tenemos niños con discapacidad, tenemos niños que no se pueden levantar y lavarse la boca tranquilos porque no hay agua. Las personas grandes, imagínate la situación de las personas grandes. Estoy en apoyo a mis profesores que hace 6 meses que no le dan su salario y de la cual también los alumnos necesitamos que nos den una pronta solución en cuestión del internet gratuito para que podamos seguir estudiando. Es muy complicado para mí, yo no trabajo, estoy ama de casa y mi esposo está ahora sin trabajar, mucho más complicado. No hay trabajo, entonces no es muy complicado. En mi caso, tengo un bidón que es para todo el día. No tengo más bidones, no tengo ni plata para comprarme porque estoy sola. Mi marido no está. Por culpa de esta pandemia, está en Bolivia. Y nada, no pudo regresar, buscó la forma, no pudo. Y estoy sola con mis dos nenas. Tengo una que está discapacitada, que necesita todo el día mi atención. La verdad, estoy... Y nada, es difícil, no tengo ropa para ponerle ya. Está todo sucio, mi ropa está así. Y no puedo comprar agua, tampoco no puedo comprar. Y tengo que hacer aguantar mi balde de agua todo el día. Y los del agua, la cisterna, viene una vez al día, o bien a la mañana o bien a la tarde. Y si mi agua se acaba en la tarde, ¿qué hago? Estoy sin agua. Tengo que preparar leche para mi bebé, tengo que cocinar, tienen que comer mis hijas, se tienen que bañar. Si vos ves el pelo de mi hija, está horrible, está sucio. No nos podemos ni bañar, yo con esta agua no puedo hacer alcanzar para bañar a mis nenas. Y estos testimonios de familias, de nuestras familias, que podrían ser nuestras familias de las escuelas, son los que verdaderamente viven en la incertidumbre. En la incertidumbre de no saber si al día siguiente van a tener un plato de comida para poner sobre la mesa para sus hijos, para sus hijas, o siquiera tener agua para higienizarse, algo tan básico como eso. El gobierno que le habla a estas familias, ¿no? Del quédate en casa, del cuídate, la verdad que lo hace con un nivel de cinismo que no se puede explicar, ¿no? Y como lo vemos siempre que se abre una crisis, las mujeres somos las que llevamos la peor parte. Como veíamos en este video, ¿no? Las que tenemos que llevar a cabo las tareas de cuidado en estas circunstancias. Y también lo vemos en las trabajadoras de cocina, de comedores, nuestras trabajadoras de la educación, invisibilizadas, casi sin derechos.
que son también al mismo tiempo las que ponen el cuerpo en primera línea para entregar esas míseras canastas alimentarias que le dan a nuestros pibes. Sí, y está bien que digamos míseras, ¿no? Porque la verdad que de alimentarias sabemos que esas canastas no tienen nada, ya lo han comprobado más de un fallo, ¿no? Por la justicia acá en la Ciudad de Buenos Aires, que hasta llegaron a decir que era veneno lo que le daban a los y las chicas de las escuelas públicas más que alimento de calidad. Mira, vamos a compartir ahora un nuevo video con ustedes que se trata de trabajadores, como mencionabas vos, Carly, recién, que anticipabas un poquito, trabajadores que enseñan y además de enseñar también trabajan cumpliendo otras tareas en las escuelas en esta incertidumbre. Mira. Los y las docentes de Planfines Tucumán estamos transitando una situación insostenible porque en julio de 2020 todavía no sabemos qué va a suceder con nuestro futuro laboral y por supuesto nuestras alumnas y alumnos están sin comenzar aún el ciclo lectivo. Ellos, no, con el tema del COVID no nos dan, o sea, lo que nos tendrían que dar para trabajar, que nos hacen trabajar todos juntos, que nos ponen en una escuela como en la cocina como 10, 15 personas, que no tenemos, o sea, ninguna seguridad de que los mismos compañeros estén enfermos, ¿entendés? Cuando pasó que una compañera estaba enferma, no lo negaron, o sea, que no tenía, decían que no estaba enferma, que no tenía síntomas. Y la verdad que sí, porque ella había ido a trabajar con fiebre, así que no sé, ¿viste? Es como que ni siquiera nos toman la fiebre. No hay nada, ni un control, nada. Mi nombre es Belén y soy profesora de Historia recientemente recibida. Aquí en Tucumán, las juntas de clasificación abren fecha entre julio y septiembre de cada año aproximadamente. Y como yo me recibí en octubre de 2019, no pude inscribirme hasta la junta. Y hasta el día de la fecha no tenemos noticias sobre las inscripciones 2020. Soy docente sin cargo, estoy haciendo changas para poder sobrevivir y el IFE no alcanza. Quiero sinceramente trabajar por lo que estoy dando. De la comunidad educativa es una fantochada todo en general. De hecho, gran parte de esa supuesta colonia virtual van a ser programas transmitidos desde el Parque de la Ciudad y otros espacios que van a ser a todas las sedes, a modo de programa de televisión, ni siquiera va a haber interacción. Esto de que vacaciones en la escuela se funcione con jornada extendida, todo por el mismo precio, dos por uno, sin pagar, de alguna manera sin inversión y sin... todo propaganda. Hola, queríamos contarles que los y las docentes del Plan Fines somos el sector más precarizado de la docencia de Tucumán. El Estado mantiene el plan por fuera del estatuto docente y por fuera de la planta permanente docente. El Estado nos designa con contratos basura que solo abarcan una parte del ciclo, sin cobertura de vacaciones y con un aguinaldo que es realmente una burla. Soy maestra auxiliar en un jardín maternal privado desde el comienzo de la cuarentena, que venimos cobrando en cuotas, la mitad del sueldo, en negro, y ahora encima no tenemos tampoco noticias de nuestro aguinaldo. Mientras tanto, seguimos cumpliendo con las tareas pedagógicas de manera virtual. Está claro que la situación actual no da para un regreso cuidado a las escuelas, por más que nos sigan insistiendo con protocolos que no resuelven ni siquiera los problemas de arrastre mínimos que tiene la educación en Argentina. O pretenden que volvamos a las escuelas con la infraestructura con la que estuvimos trabajando hasta ahora, con aulas superpobladas y techos que se nos caen en la cabeza. También pretenden que nuestros pibes y pibas sigan alimentándose con comida de mala calidad o que no tengan garantizada la conectividad ni los dispositivos. También pienso en las docentes, que somos madres, que tenemos que, además de llevar a cabo las tareas de cuidado en la casa, tenemos que continuar y seguir de cerca la trayectoria escolar de nuestros hijos y nuestras hijas, y a su vez tenemos que garantizar el aprendizaje virtual de por lo menos, como mínimo, 30 estudiantes. Y nos exigen y nos piden cosas. Pero ¿quién garantiza? ¿Nuestra conectividad? ¿Nuestros dispositivos? Sí, totalmente. La situación que estamos viendo ahora se trata de un contexto que en realidad lo que hace es poner de relieve problemas
estructurales que tiene el sistema educativo desde hace décadas. Pasan los gobiernos, pasan los años, pero lo que continúa e incluso se profundiza es la precariedad en educación. Mientras tanto, los gobiernos, así como pasan de diferente color, siguen aportando, siguen pagando peso a peso, pero hasta el último peso, deudas ilegítimas que nada tienen que ver con las necesidades de estas familias y de estos trabajadores que te estamos mostrando acá, que hasta incluso tenemos que distorsionar la imagen y la voz de algunos y algunas de ellas que nos acercan sus denuncias, porque claro, la precariedad laboral en la que trabajan hace que incluso su fuente laboral, por supuesto, al denunciar sus condiciones laborales, corra peligro. Entonces, al mismo tiempo los gobiernos pagan deudas que son miles y millones de pesos, pero en educación no invierten ni siquiera una cifra que se le asemeje a esas que pagan sin chistar a organismos internacionales. Y lo mismo ocurre cuando anuncian nuevos programas, planes o iniciativas nuevas en cuanto a la educación, que las ponen por fuera de los marcos de los estatutos docentes y de los planes y las plantas permanentes, que lanzan esos planes sin tener en cuenta que también están lanzando más precariedad laboral y estudiantil. Y con esto se me viene como el más claro ejemplo el tema del Plan Fines, ¿no? De los estudiantes y docentes del Plan Fines. Estudiantes del Plan Fines que no comenzaron las clases en ninguna de las provincias y que aún cuando había clases previo a la pandemia, en 2019 y desde que comenzó el programa, nunca tenían garantizados todas las becas, nunca tenían garantizada la conectividad ni los dispositivos, siendo sectores que siempre perciben mucho más de cerca las crisis y siendo sectores adultos que están decidiendo continuar con sus estudios secundarios para poder tener o garantizar un mejor trabajo. También pienso en los docentes y las docentes del Plan Fines que están por lo menos hace 7 meses sin cobrar su salario y tampoco cuentan con una obra social en el marco de una pandemia. Esto es terrible. Sí, es brutal. Y también, ¿sabes qué, Carly? Pienso en los y las docentes de instituciones privadas, profes que laburan en escuelas privadas, que o perciben la mitad de su salario o directamente no están cobrando. Y cuando se anotan para percibir el IFE, los rechazan. Son familias que quedan sin ningún tipo de sustento. Bueno, y para cerrar esta sección, queremos compartir con ustedes otros comentarios que nos fueron llegando a tono con lo que venimos hablando sobre la incertidumbre y la educación en este programa. En este momento estoy trabajando con la compu, con Classroom y con el celular, sobre todo por los grupos de WhatsApp. Y la verdad que cansada, también comparto el celular con mis hijas que van a la primaria, a quienes les envían las tareas por ahí. La semana pasada estuvimos sin luz. Soy Silvia de Quilmes y trabajo como docente en escuelas secundarias. Mis clases son por WhatsApp y gestiono el tiempo enseñando con audios, imágenes. Los grupos los tengo de acuerdo a los cursos y me contacto con ellos en el horario de clase, como si fueran las horas de clases presenciales. Adaptar al sistema de educación a través de la computadora o celular. Tuvimos un problema con la computadora que tenemos en casa, que es viejita, y bueno, sufrimos bastante, sufrió más mi hija, porque tenía problemas para hacer el Zoom o para hacer la clase virtual. Soy Vane, madre y estudiante del profesorado de educación primaria. Desde que comenzó la cuarentena, nos brindan un aprendizaje virtual que está muy lejos de ser exactamente un aprendizaje, ya que no se contemplan cuestiones como la falta de internet, de dispositivos, y ni hablar de los sectores que sufren la falta de luz y que son otras las prioridades. Yo soy Adrián y estoy en séptimo grado y estudiar en pandemia es un poco raro porque no es lo mismo. Una cosa estar en el aula con tus compañeros y la maestra explicándote al lado que estar en tu casa detrás de una computadora haciendo la tarea. Bueno,
Ahora vamos a pasar a otra sección, pero recuerden que pueden escribirnos mensajitos al WhatsApp 1173684646 y a nuestro canal de mensajes de YouTube en vivo. Bueno, vamos a arrancar una nueva sección que se llama El Bochado. Carly, contanos un poco de qué se trata esta parte del programa. Bueno, en esta sección nos vamos a dedicar a hablar y también, ¿por qué no?, a tomar examen, al accionar de aquellos o aquellas que hablan de la educación pública pero no tienen en cuenta toda la realidad que te venimos mostrando nosotros a lo largo del programa. A ver, ya arrancamos. Con la espada, con la pluma y la palabra. ¡Cumbia! En Argentina y en Buenos Aires, las manos en el aire. Bueno, acá con este temazo, estamos arrancando esta sección que, como dijimos, se llamaba El Bochado. Y bueno, estamos con nuestros guardapolvos blancos, inmaculados, símbolos de la escuela tradicional argentina que irradian positivismo. Y como corresponde en esta sección, vamos a evaluar. A ver, hoy tenemos a... un alumno que es un colectivo, un alumno colectivo podríamos llamarle, es un caso muy particular. Tenemos a la CETERA, sí señores, señoras, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Yo todavía no vi que hayan llegado acá a la mesa de examen, ¿vos los ves? No, no veo. Parece que no están tan muy ausentes últimamente. Bueno, vamos a ver si llegan. Mientras tanto, vamos a sacar una bolilla, ¿le parece, profesora Castelluccio? ¿Cómo no, profesora Martínez? Vamos. Salió el número 8. No hagas esos chistes que delatas la edad. Bueno, perdón. A ver, profesora Castelluccio, ¿cuál es la consigna para la CETERA acá en la mesa de examen? A ver, dice así. Desarrolle las decisiones que se tomaron en los plenarios de las diversas jurisdicciones para evitar la sobrecarga laboral, el congelamiento del salario y el cobro de aguinaldo en cuotas. No, me parece que no. Pucha, che, nada tienen para decir. Bueno, un momento, vamos a hacer claro, vamos a hacer otra. ¿Le parece bien, profesora? Sí. Otra consigna, muy bien. Otra oportunidad. Cuídemelo, que con eso juega al bingo con mis alumnos, ¿eh? Sí, cómo no, cómo no. Gracias. Salió la número 4 esta vez. ¿Qué dice? Léala, por favor, si es tan amable. CETERA, enumere todas las exigencias que han realizado al Gobierno Nacional y sus respectivos impactos sobre los casos de los estudiantes y docentes sin conectividad. ¿No? Qué bárbaro, viejo. Pero nada tienen para decir. Qué bárbaro. A ver, profesora, ¿qué le parece? Yo le propongo una cosa. A ver, dígame, Martínez. Porque quizás se les complicó como a todos, ¿no? En este cuatrimestre, qué sé yo, hacer las tareas, ¿no? ¿Qué le parece si en vez de seguir sacando bolillas, le damos una consigna amplia, una consigna a desarrollar, que sea más fácil de resolver, ¿no? A modo de valoración pedagógica, como estamos haciendo ahora, claro, más claro. Flexible. Está bien, me parece bien. Yo justo acá tenía una, mirá. Perfecto, perfecto. A ver, CETERA, si está por ahí escuchando. Cuéntenos sobre alguna medida llevada a cabo por las provincias que estuvieron o están en conflicto, así como el rechazo al protocolo de la posible vuelta a clases, que es inviable, que nos propuso el Ministerio de Educación.
Bueno. No, me parece que está complicado. ¿Usted qué opina, profesora? Yo no sé cómo hacer la valoración así. Esto es completamente negativo para los estudiantes. Un ausente sin aviso es muy grave. Además. Bueno, a ver, a mí me parece que en este marco, con tan pocos elementos no podemos llevar adelante ni siquiera una valoración pedagógica, porque... De hecho, sobre el protocolo que impuso, sin consultar a nadie, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se han pronunciado, le han dado un visto bueno al protocolo. Y sin embargo, a pesar de eso, no hablan. O sea, ni siquiera de lo que pueden hablar, hablan. En fin, para mí, en estas condiciones, no podemos hacer ninguna valoración pedagógica. Así que, no sé a usted qué le parece, profesora, pero estoy en condiciones de afirmar que, bueno... CETERA están bochados. Completa y absolutamente bochados. Y llamamos a las conducciones sindicales a que les reflexionen sobre esto que acaba de pasar. Y también a que convoquen a asambleas para que entre todos podamos decidir cómo organizarnos para enfrentar la situación que estamos atravesando. También les queríamos mostrar que hay ya sectores de la docencia que se están manifestando en las calles coordinados con otro sector de trabajadores precarizados. Mirá, CETERA, toma nota. ¿Cuál es tu situación? Bueno, yo soy docente reemplazante, ya hace más de un mes que nos venimos organizando porque no tenemos ningún reemplazo, entonces estamos exigiendo un salario de emergencia para realizar el trabajo que haga falta en las escuelas y también reclamando que no se nos corte la obra social en medio de una pandemia. Como no tuvimos ninguna respuesta del gobierno, incluso presentamos distintas notas en los ministerios, decidimos salir a la calle con todas las medidas de seguridad necesarias junto a trabajadores de otros rubros que también son precarizados. Aquí hay trabajadores gastronómicos, de las aplicaciones, de call center. Entonces nos parece muy importante que empecemos a confluir y en esta red de trabajadores precarios salimos en varios puntos del país a expresar nuestra voz porque ya es insostenible la situación, estamos pasando hambre realmente. Bueno, la verdad que la CETERA, al tratarse de una confederación nacional que nada más ni nada menos nuclea a cientos de miles de docentes a lo largo y a lo ancho del país, que no hagan nada, que no den ninguna respuesta a estas brutales realidades que estamos mostrando acá en este programa, la verdad es para bocharlos durante todo el año, mandarlos a marzo directamente. Bueno, a ver, vamos a arrancar una nueva sección ahora sí. La que todos estábamos esperando del inicio. Eso mismo, muy bien, la que todos y todas estábamos esperando. La sección Pase al Frente. En esta sección, hoy... tenemos una entrevista muy especial, una entrevista a Carla Laneri. Ella es actriz y es quien le da vida al personaje de la profe Hilda que tanto circula por los grupos de WhatsApp de las escuelas y nos hace reír tanto porque, bueno, nos va a reír para no llorar. ¿No? La amamos porque nos refleja así como... Vamos a ver un videito de ella, porque ¿la conoces? ¿No la conoces? Mira. Voy a estar dando las clases virtuales por sesiones que sea lo más parecido al aula, al día a día, a las clases que tienen normalmente los chicos. Voy a apagar cada tanto la luz para que parezca que hay un corte en el aula. Segundo, voy a hacer una reunión virtual para que los padres no asistan. Cada tanto voy a cortar el audio para que parezca que me quedé sin voz. Preguntar lo que quieran, solamente me tienen que mandar un mail y yo les voy a estar contestando, pero en el horario de clase. No porque no quiera contestarles, sino porque después del horario de clase voy a estar cortando cartulinas, planificando clases, editando el video, subiéndole el brillo al video. Hildita, vamos a empezar la evaluación. A ver, ¿entregó todos los trabajos prácticos? No me acuerdo, a ver. Trabajo lo entregó, este lo entregó por WhatsApp, este lo entregó a medias y en este se le cortó la luz. ¿Cómo fue su conexión con el grupo? Su conexión era de telecentro, una poronga. ¿Cómo fue su evolución en las clases? ¿Cuántas preguntas tiene esto? Parece un formulario de la FIP. Pedro evoluciona más rápido que el sistema de evaluación. Para los que no la conocían, ahí están algunos de los sketches de la profe Hilda que interpreta a Carla Laneri, que la estuvimos entrevistando esta semana y lo queremos compartir con ustedes. Estuvimos hablando un poco sobre el humor, sobre la situación actual de los artistas independientes en el marco de la pandemia y también le preguntamos a ella qué opinaba, por qué los y las docentes nos vemos tan reflejadas con la profe Hilda. Mira la entrevista. Bueno, tal como anunciamos esta semana, todos estos días, vamos a estar hablando en este ratito con
Carla Laneri, tu tocaya, Carly. Sí, una nota. Ella es actriz y, bueno, si bien le da vida a un montón de personajes recopados, hay uno que en particular queremos saber, que hoy le vamos a preguntar de todo sobre él. Pero bueno, antes la vamos a saludar para conversar un poquito. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida a nuestra clase al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, acá, esperando ansiosas conocer al trasfondo de Hilda. Bueno, muchas gracias por la invitación. De hablar. Ahí se corta el audio. ¡Ay, se cortó! Tenemos Telecentro, como ese pibe que tiene una conexión malísima. Yo también, ¿eh? Así que puede ser el mío. Bueno, a ver, mira, tenemos varias cosas para preguntarte, pero queríamos empezar por, bueno, el personaje de la maestra Hilda, porque como te imaginarás, este es un programa de educación y por supuesto que es... el personaje que más nos llama la atención y queremos saber todo sobre Hilda. Así que bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo se te ocurrió este personaje? ¿Cómo fue que te inspiraste para hacerlo? Porque tiene, digamos, unas características muy, muy marcadas, ¿no? Y bueno, queríamos saber cómo llegaste a idear este personaje que está tan bueno. Bueno, te cuento un poco. Yo tenía un público más chico antes, más preadolescente, y me habían pedido que haga un personaje de una maestra. El tema es que, bueno, claro, ellos tenían una imagen de la maestra mala porque les daba tarea, porque por no repetir las palabras que ellos me... que les gritaba, que esto y que el otro. Y un poco, como yo tengo amigas docentes, la idea era buscar por qué este personaje estaba tan, tan sacado en ese momento, ¿no? Y da la casualidad que mi amiga también estaba con cursos con muchos chicos, que venía sin cobrar, que venía de una escuela para la otra. Entonces, bueno, ahí empecé a investigar y nació Hilda. No, y no pasa una semana en que los grupos de WhatsApp de docentes, de los que estamos nosotras, circule un videito tuyo. ¿Por qué pensás que nos gusta tanto ver, ¿no?, esa parodia sarcástica que haces de la realidad? Porque no es tan ficción, ¿no? Es bastante real lo que mostrás. ¿Por qué pensás que nos gusta tanto verte? Bueno, primero gracias, porque la verdad que para mí fue buenísimo lo que pasó con Hilda y la verdad es que no lo esperaba. Y es una comunidad hermosa, lo de los docentes. Me encanta porque cuando van al teatro siempre van en manada. O sea, van de a muchos y son muy desinhibidos. Como me encanta, tiene una energía muy linda. Y yo creo que, digamos, al investigar sobre temas muy puntuales, me voy a sacar esto porque, perdón, me escucho el eco y no le puedo responder. Al investigar sobre temas puntuales de los docentes, bueno, uno genera como identificación, ¿no? Como empatía. Son temas que yo a veces, la verdad, que no conozco y hablo con lo que me van pasando otros docentes, pero tengo que investigar porque es del mundo de los docentes. Entonces creo que está bueno, es como sentirse identificado y poder por ahí reírse un poco con lo que les pasa en la profesión. Sí, me parece, en realidad, te digo, antes de la cuarentena y de la pandemia, también había mucho material, quizás porque también como lo desconozco, iba viendo cosas que para mí son súper ricas y súper teatrales, ¿no? Como esto que dicen, la realidad supera la ficción. Y yo cuando hablo con mis amigas y me empiezan a comentar la cantidad de burocracia que por la que está atravesada la profesión, las adversidades, me parece como temas completamente teatrales, realmente. Y cómo, a pesar de eso, el docente va y le pone la mejor cara y está frente a los chicos, frente a los alumnos, y se queda el fin de semana haciendo tareas, y qué sé yo, me parece algo muy lindo para contar. Y ahora con la cuarentena, creo que pasó un poco que también estamos cansados de todos, de tanta virtualidad,
y aparecen otras cosas de pronto, pero también creo que aparece un poco el desgano ya, ¿no? Como muy cansados de lo virtual. Me cuentan que les falta el contacto con los chicos, que falta el vivo del aula, y la verdad es que lo entiendo. En mi caso, digamos, particular, yo extraño el teatro, extraño mis alumnos de teatro, extraño las tablas. Entonces, bueno, esa diferencia la verdad que se siente y sí me lo han comentado bastante. Me dieron otro material, digamos, en ese sentido. Claro, para poder transformarlo. Mirá, también nosotras en el programa pasado, hace 2 semanas, estuvimos conversando, así como estamos conversando con vos, con un docente y investigador que se llama Daniel Brailovsky. Y nos contaba en la charla que tuvimos con él que, conversando con otro docente, le hablaba de la pandemia, le decía sobre la pandemia que para él era algo así como una máquina de hacer ver, ¿no? Tenía esa definición sobre lo que está pasando actualmente. Y nos preguntábamos sobre, digamos, lo que vos reflejás en tus últimos videos, sobre todo, como decía recién Carly acá, los que mostrás la educación a distancia, que claro, esta pandemia generó que también en la educación se visibilicen un poco más esas desigualdades que ya existían, pero que claro, en este contexto cobran mayor visibilidad. Y como vimos en tus videos algunas críticas que se deslizan sobre este método de cómo se da clases en este contexto, te queríamos preguntar si vos crees que el humor sirve de alguna manera para poder visibilizar estas desigualdades que se expresan también en las escuelas. Sí. Mira, para mí el humor, por lo menos el humor que yo elijo, porque también realmente, bueno, el humor es como muy subjetivo, hay gente que no le causa gracia ciertos temas, y bueno, está perfecto. A mí por lo menos me gusta la tragicomedia, como te digo, yo vengo del mundo del teatro y a mí me encanta contar realidades que están desbordadas. Yo lo que encuentro en este momento con esta máquina de hacer ver, como dicen, coincido totalmente. Creo que está bueno de pronto preguntarse qué pasa con esta imagen del docente cuando la privacidad, ¿no?, como que se traspasa un poco. La gente que viraliza videos de docentes dando clases, que no sé si está bueno o no, digamos, si tienen permiso para viralizar la imagen de alguien que simplemente está dando una tarea. Bueno, aparecen los docentes en las redes, ¿qué pasa con eso, no? Con su imagen. Pero sí creo que a mí particularmente el humor me sirve, me sana, me ayuda a hablar de temas que por ahí no puedo hablar, a reírme de cosas que uno, en vez de dejarlas como trabadas y con dolor, digamos, procesarlas desde otro lugar. En ese sentido sí me gusta, me hace bien, pero entiendo que el humor es subjetivo y que hay gente que hace, como decís, que está bueno, ciertas cosas se muestran a través del humor, hay gente que no lo toma así y bueno, está perfecto, ¿no? Como cada uno sabe que le causa gracia, digamos. Claro. Y vos nos contabas que sos artista, ¿no?, que das clases de teatro. ¿Cómo vienen atravesando los trabajadores de la actuación independientes en esta situación de, ¿no?, de cuarentena, pandemia, que el trabajo es virtual también para ustedes, o no? ¿Cómo lo vienen sobrellevando? Hemos visto organizaciones de trabajadores independientes que están intentando visibilizar sus reclamos y hacer, estuve viendo que va a haber como conciertos por YouTube o por diferentes links, para también, porque no, para garantizar sus ingresos y lo de las compañías que lo componen, ¿no? Músicos, actores, ¿cómo lo venís manejando vos eso? Mira, en mi opinión, primero, bueno, obviamente es muy difícil, creo que es muy difícil para los espacios, sobre todo culturales, porque tienen gastos todavía que son difíciles de sobrellevar, ¿no? Que siguen pagando luz, que siguen pagando alquiler y esas cosas. Los docentes de teatro tratando de rebuscando como sea, porque podés dar actuación, pero dar teatro virtualmente es casi imposible, ¿no? Entonces, ver la forma por ahí de seguir trabajando y seguir manteniendo grupos que se armaron, entonces es
como en ese sentido es difícil, y entiendo que sobre todo, por ejemplo, hay artistas callejeros que viven de eso, entonces es difícil, como hay artistas que viven de los eventos, de las animaciones, es como muy difícil si te pones a pensar en todos los subrubros que hay en el palo del arte, y sí, hay feriantes también, o sea, bueno, entonces es complicado. Lo que yo veo como posibilidad, digamos, si le podemos sacar algo bueno, es el hecho de amigarse un poco con las redes, en el sentido de los artistas, porque es una plataforma bastante masiva, es gratuita, es autogestiva, y somos medio, por lo menos los actores, como reticentes a ciertas cosas, ¿viste? Como, no, bueno, la tecnología, lo vemos como algo banal y listo, y qué sé yo, pero la verdad es que te abre un montón de posibilidades, te permite llegar a un montón de gente, entonces en ese sentido creo que nos estamos amigando desde ese lado y dándole una oportunidad, empezando a hacer contenido en las redes, siempre obviamente, ¿no? Yo te digo, ellos usándolo para el trabajo, ¿no? Y bueno, también para el ocio está perfecto, pero creo que pasan las dos cosas, está la persona que realmente está complicado y complicada porque es difícil, es una situación bastante, bastante difícil. Pero por otro lado aparecieron cosas nuevas y esas cosas no están mal, están interesantes, incluso como plataforma artística para desarrollar y crear y adaptarse y empezar a generar otras cosas es bastante interesante desde el plano artístico, desde el plano visual, teatro por Zoom, viste, como cosas como entrar a la casa y ver un pedazo de obra, es como... es como si te hubiesen dado, bueno, mira, hace arte con un pedazo de papel higiénico, ¿viste? Y en ese sentido, bueno, uno se está poniendo creativo para seguir trabajando. Claro, como nos pasa a nosotros en todo caso. Claro. Que trabajamos claro. Como podemos. Claro, vamos, como claro. Hilda. Claro, como Hilda, básicamente, sí. No, el tema, el eje de este programa es cómo enseñar y aprender en incertidumbre, ¿no? Con todo lo que trae esta situación y cómo el lugar de la escuela queda absolutamente, digamos, impactado por toda esta realidad que estamos atravesando y cómo se empiezan a visibilizar más todas estas desigualdades de las que hablábamos hace un ratito, no solo en relación a las familias de nuestros estudiantes, sino también en cuanto a los recursos que tenemos los docentes para laburar en condiciones como las actuales. Pero bueno, uh-huh. En ese sentido nos pareció muy interesante poder aprovechar y charlar con vos, porque nos pareció que tu personaje justamente agarra mucho de esto que estamos acá mostrando y nos parecía que estaba bueno que forme parte del programa de hoy. Así que bueno, Carla, la verdad... Muchísimas gracias mucho. Por ser parte de nuestra clase al frente. Amamos a Hilda. Sinceramente, somos fan de Hilda. Me pone muy contenta, de verdad, y les agradezco un montón el espacio, porque me parece genial, además, esto que se empiecen a hacer cosas nuevas, se rehagan cosas que se hicieron, uno por ahí divertirse, ¿no? Empezar a divertirse más. Sé que hay muchos docentes grabando videos. Divertirse un poco, sacarle ese peso de cómo me veo, cómo me van a ver, así que bueno, me alegra que se divierten por lo menos con Hilda. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a vos. Nos vemos, Carla, gracias. Un abrazo grande, chau. Un abrazo. Bueno, queremos agradecerle a Carla una vez más. La verdad que re genia, re simpática, cómo nos atendió, ¿no? Estuvo buenísimo, la verdad, una re entrevista pudimos hacer con ella. Uh-huh. Y nada, y espero que le haya gustado al público, que nos empezaron a mandar mensajes, ¿no? Acá en WhatsApp nos escribieron bastantes personas. Así es, así es. Eso te iba a decir. ¿Leemos algunos mensajes? Dale, dale, así. ¿Arranco yo? Dale, ¿arrancas vos? Arranca que yo busco los WhatsApp. Bueno, acá había uno muy... Muy bueno. Decía que tanto la CETERA como la CGT están de cuarentena hace décadas. Después, Noemí dice, concursos numerosos, docentes taxi, salarios adeudados. Claro, porque docentes taxi
se refiere justamente a esto que pasa sobre todo en las escuelas medias, ¿no? Que claro, van tomando horas. Que van de un lado para el otro. Claro. Para llegar a un salario digno, ponele. Exactamente. Que encima guarda porque si llegás a acumular muchas horas, encima te morfa el impuesto a la ganancia. Claro, encima. No sabés qué es peor. Terrible. ¿Vos tenés algo por WhatsApp? Acá por WhatsApp, escuchen atenti esta. Silvia de Boedo nos dice que justo que estábamos hablando de la incertidumbre, recién le llegó al grupo de la escuela un mensaje diciendo que Larreta y Acuña ahora dicen que no van a pagar el aumento que prometieron para julio. Y Silvia dice, estoy re endeudada, ya no sé cómo voy a seguir. ¿Qué decirte, Silvia? No, no me lo esperaba, la verdad. No, me pasó nunca. Nunca, jamás verdad, nos metieron así con un aumento, ¿no? Nunca nos pasó en este país no. A los docentes. Aguinaldo en cuota, esas cosas, acá no pasa. No, jamás. También nos escribió Grace de Mataderos, que nos dice, aguante la profe Hilda, la sigo desde Cemento. Gracias, Grace, por tu mensaje. Y Ceci, profe de Plástica de Almagro, nos dijo, buenísimo el programa, sigan así, las veo todos los viernes. Muchas gracias a todos los mensajes que nos llegaron por WhatsApp. Y por YouTube, ¿qué nos dicen por YouTube, Cami? Y bueno, esos que te conté, después también dice, la pandemia como máquina de hacer ver, vino a dar visibilidad a las desigualdades que se expresan dentro de las escuelas, el humor como recurso para contar realidades. Bueno, muchos mensajes para Hilda, que la quieren, que es la mejor, que es una genia, porque claro, nos sentimos muy identificados e identificadas que sí, nos dedicamos que sí. A esto, ¿no? Por okay. Todo lo que ella expresa. Cada uno de los videos que vemos de Hilda decimos, oh no, todos somos Hilda, todos somos Hilda. Así es, eso sí, eso también dicen, todos somos Hilda. Bueno, Carly, vamos a otra sección, pasamos a... Antes de ir al último bloque de nuestra clase al frente, queremos dejarlos con algunas voces más desde las escuelas. Ahí va. Soy Jorge, tengo 23 años, soy estudiante del Normal 3. Y bueno, sé que estas circunstancias no son las óptimas para aprender ni para enseñar. Aparte influye mucho en lo económico. Que mantenerse, comprar apuntes, bajar cosas, y muchos quizás no tienen el acceso adecuado a internet y un montón de cosas que influyen en la carrera y a mí también se complica mucho. Tengo dos nenes, uno está en séptimo grado y otro está en segundo, con problemáticas distintas ambos. El del séptimo está un poco angustiado por el tema del viaje de egresados y extraña mucho a los compañeros. Y la del segundo estamos en un proceso de lectoescritura con todo lo que se dificulta, siendo que yo no tengo herramientas y no soy docente para poder enseñarle en ese proceso. Así que nada, apoyándome con las docentes que me dieron una mano enorme y con algunas amigas para arrancar el proceso de que ella aprenda a leer. Hola, mi nombre es Patricia, soy de Lugano. Quería contarles los temas y los problemas que tenemos con los chicos de un sistema digital a distancia que se implementó ahora por la pandemia, y el tema es que no todos tienen los medios, no hablamos solo de wifi sino de las computadoras o los celulares que los padres les puedan mostrar o prestar, perdón, para hacer las tareas. Hicieron todo un sistema virtual y no se fijaron ni se preocuparon primero por ver que cada chico tuviera su computadora, que Macri la sacó, no se las dio más a los chicos. Creo que primero tenían que haber fijado eso. Bueno, ahora sí, llegamos al último bloque de nuestra clase al frente, a este último bloque que llamamos el recreo. Bien, ahí, ahora sí, suena el timbre. Y eso indica que estamos en la última sección del programa, así es, que bueno, llamamos el recreo porque mañana no hay clases, porque pasado tampoco y la semana que viene tampoco, porque arrancan las vacaciones de invierno. Receso invernal. Acordate que si el lunes a las 8 te quieren hacer un Zoom con el director de la escuela, tenés que hacerlo igual. No te pongas así, el bochado ya pasó, ya no tenés más que hacer. De la Pero es verdad lo que te digo, Carly, puede pasar, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece, Carly, si en esta sección, que siempre compartimos algo para relajarnos, algún contenido audiovisual o alguna recomendación cultural que tenemos para ustedes, compartimos uno de los videos de la profe Hilda, para quienes no la conocen o la están conociendo ahora acá en este programa? Sí, vamos a terminar este bloque riéndonos un poco con uno de los
los sketches que más me gusta de Carla Laneri con la profe Hilda, que habla un poco de esta incertidumbre, ¿no?, que vinimos desarrollando a lo largo de todo el programa. Este sketch que vamos a presentar a continuación se llama La Nueva Normalidad. Míralo. Más importante, ¿están acá todavía? Los chicos, se me empañaron los lentes, ¿dónde están? Y la respuesta es, a ver quién sabe. Sí, vos, que está a 8 kilómetros. Espera, que no te entiendo. Hola, Martín. Sí, ¿cuál es la respuesta? ¿Y él? Chicos, ¿alguien vio mi alcohol en gel? Lo terminé. Pero chicos, tienen que traer su alcohol en gel. Me piden la virome, me piden el alcohol en gel. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué soy, una farmacia, yo? ¿Qué te dije, Martina? ¿Qué te dije? Me estás sacando la lengua así. Veo tus cejas, ¿eh? Puedo leer tus cejas, sé que me... Y es así como se creó el Congreso Nacional. ¿Qué? ¿Qué les dije de golpearse? Que está mal pelear. No, que no se pueden tocar. Si se van a pelear, se manden un mensajito. A ver, Cami, dame tu tarea. A ver... Uy, se borraron las letras. Hacelo de nuevo. ¿Qué pasa, directora? Estoy tratando de dar la clase, me estoy tratando de adaptar. ¿Ahora qué pasó? Te cortó el agua. Bueno, hay cosas que no cambian nunca. Vamos, chicos, vamos a casa. Bueno, la verdad que buenísimo este, porque viene al pelo para la situación de ahora, ¿no? Hay cosas que no cambian, dice, ¿no? Porque tal cual. Es cierto. Tal cual, en pandemia, no en pandemia, hay cosas que no cambian. Así es. Bueno, Carly, estamos llegando ya al final del programa. Pero antes de irnos, no nos queremos ir sin agradecer a todo el equipo de producción que hace posible este programa salga, en la preproducción, en la producción acá. A Celes en el sonido, a nuestra directora de cámaras Marie, a Hernán con los graf, también a Ivy, a Lu, a Pau, a Bren, a Berna, a Jero, Alfred, a Jero, a Gachi, a Mika, Pachi. A Gachi, Pachi, a todos los sagitarios. Les agradecemos a todos nuestros compañeros y compañeras que nos ayudan con la edición y la preparación del programa. Y ahora sí, es viernes, se acerca la noche y recuerden que mañana. No hay clases. Chao, nos vemos. Hasta la próxima.